Seguimos juntos como el primer día. Hemos crecido juntos a lo largo de los años. Trabajamos, nos esforzamos y soñamos juntos. Como juntos cumpliremos nuestras metas. Protegeré y embelleceré lo que más quieres. Siempre seré tu respaldo. Me elegiste como tu aliado y así nos haremos brillar el uno al otro. Porque juntos mejoramos el entorno y la vida de los demás. La mejor pintura de México. Profesor Gerardo Arroyos, director del Cebetis 228. Profesor, para que nos platique esta estupenda idea de participar en un cuadrangular de básquetbol interprepas. Sí, pues qué bueno que se están reincorporando a las actividades de los muchachos y que la presidencia y las instituciones buscan esa reactivación y la apoyan. Y pues nosotros también no nos queda más que unirnos para que pues todo esto vuelva a tomar forma y que los muchachos salgan de ese encierro tan prolongado y que vuelvan a retomar esa vitalidad, ese ánimo que siempre han tenido ellos. Profesor, los Cimarrones del Cebetis 228 ya están posicionados dentro del deporte local. ¿Cómo está ahorita hacia el interior del Cebetis la organización de las diferentes selecciones que participan en el deporte local? Pues estamos también retomándolo. Tuvimos pues un año y medio prácticamente sin ninguna actividad y empezamos hace aproximadamente un mes que ya retomamos todo lo que es en los clubes y se están volviendo a formar las selecciones. La ventaja pues es que los jóvenes han estado practicando en su casa, en algunos equipos, que en los gimnasios donde hay eventos y su juventud, ¿verdad?, les ayuda muchísimo para que rápidamente recuperen su nivel. El próximo año se reactivarán los tradicionales torneos deportivos Intercebetis. Sí, es el plan. Ojalá y la pandemia y los brotes que ahorita están ocurriendo no sean tan graves y no suspendan ese tipo de actividades el próximo semestre. Nosotros en mayo aproximadamente es cuando tenemos nuestro evento estatal y el plan es ya realizarlo, ¿verdad? Yo confío que sí se lleve a cabo. Un detalle que se me escape, profesor, que quisiera agregar. No, pues agradecerles a ustedes, los medios de comunicación que están al pendiente de lo que ocurre en el plantel. Agradecerle a los padres de familia esa confianza que a pesar de la pandemia pues están mandando a sus hijos a clases de acuerdo a las indicaciones y que pues todo ese respaldo que siempre nos da la comunidad. Muchas gracias. New Era es el experto en gorras y lo somos porque sabemos que una gorra no es solo una gorra, sino parte de ti. Cada persona quiere lucir una gorra que refleje su estilo, su personalidad.